buenas noches, Argentina. Hoy nos pusimos camisita, ¿qué tal? ¿Qué tú la camisita? Linda, ¿cómo me gusta? Queda bien, ¿no? Bernie, muy bien. ¿Cómo andan? Hola, Bernie. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Cómo nos reímos ayer? Por Dios, la verdad, los mensajes que tengo en mi Instagram. Quiero decirles, si quieren mandarme también a mi Instagram, que yo los leo a la noche, por él les leo algunos, pero les voy a leer los de ayer, de la atentada de ayer, fue maravillosa. Ya nos ponen riéndonos como remate de los... ¿Viste? Como cuando ponen a Marcel, sí. Ya nos ponen nosotros cagándonos de risa en algún remate de algún informe. Hola, Coti, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿bien? ¿Cómo fue el laburo hoy? ¿Bien? Bien, ahí. Intenso. Ahí. Intenso ahí. En el Congreso estás teniendo mucho laburo. Hubo épocas que seguramente no tenían nada. Hace no tanto, ¿viste? Que hubo receso legislativo, pero volvió con todo. Con todo volvieron. Y con esos personajes que hay ahí. Yo se fui tres veces. Como una pajarera, ¿viste? Una pajarera que están todos locos. Una cosa de loco. No nos aburrimos. Los muchachos del Congreso, ¿eh? Tan locos. Y con la entrada de esta nueva camada de pajarones... Hubo una época en que Coti iba más que los legisladores al Congreso. Sí, es verdad. ¿Y vos Sebas? Ah, y yo espectacular. Estás espectacular, ¿no? Dormí 10 minutos y es como si hubiera cargado la batería. ¿No sabes cómo me alegras la mañana cuando me mandas las cositas? Hoy te mandas algo lindo. Hoy fue hermoso. ¿Cuándo viene la Netflix por la mañana? Mañana va a ser maravilloso. ¿Cómo se llama la película de la Netflix? El Choker. Ay, no me digas. No es el Choker, ¿eh? Nosotros tenemos, Bernie, el Choker de la Netflix, que compra, ¿cómo es que compra un pedacito de derecho? Y él compra y lo que le alcanza. Ay, 3 minutos como mucho. 3 minutos y ya va a ser el Choker. El Choker, porque ya está chocando todo. Ya me lo imagino. Mañana no se lo pierdan. Y hoy viene el Bocha Fernández. Ayer no pudimos, pues fue un programa de que nos divertimos muchísimo. Qué lindo, por favor. ¿Cómo? Te juro que lo ¿cómo me lo llevan vi el todo matrimonio, y chicos? Me reía. Me reí tanto ayer. Un día de matrimonio programa. Ya llevan. Ya llevamos un día de matrimonio. Nos casó ayer el GPT. El GPT nos casó ayer. Hoy estuvimos ahí en el camarín. Es otro este. Hoy estuvimos en el... No es el mismo, boludo. Nada más que le cambié la voz. Ahora habla una mujer. Pero es un poco más coherente este. Este me es pareció más coherente. El de ayer para mí estaba de paro. Mirá, por ejemplo, le voy a preguntar... ¿Qué es ese tipo de preguntas? Claro. ¿Cómo le formulas la pregunta? Lo guía mucho, o la guía mucho, no sabemos el sexo. Sí. Hablando de cuestiones de género, no sabemos cuál es el género de la inteligencia artificial. Hoy se fue el carajo. LGBT es. Hoy se fue el carajo, por ejemplo, ahora lo vamos a presentar. ¿Cómo era? Cunio Olivarano se fue al recarajo. ¿Qué género tendría? Vamos a ver. La inteligencia artificial, varón. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Vamos a preguntarle al GPT. Cunio te diría que la parte de inteligencia es de hombre y artificial de mujer. ¿Qué causas? De nada. ¿Sobre qué era el video? Uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola. Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Ah, yo estoy bárbaro, ¿no sabes? Me levanté con una alegría. Ayer me reí, la pasé. Bueno, pero te puedo preguntar algo. ¿Qué hago, por ejemplo, mi novia se quiere casar por iglesia y yo no? ¿Qué hago? Es genial que estés de buen ánimo. En cuanto a tu pregunta, lo mejor es hablar abierta y sinceramente atenti, con tu novia sobre por qué no quieres casarte por la iglesia y escuchar sus razones para desearlo. Traten de encontrar un punto en común o un compromiso que funcione para ambos. La comunicación Muy y bien. El respeto mutuo son clave en estos temas. ¿Te gustaría explorar alguna idea específica para abordar esta conversación? ¿Cuál es? Mi suegra quiere venir de vacaciones con nosotros, pero no me llevo bien con ella. Quiere venir de vacaciones con nosotros, pero no me llevo bien con ella. ¿Qué hago, GPT? Eso puede ser complicado. Habla con tu pareja sobre tus preocupaciones y trata de encontrar un equilibrio. Quizás puedan planificar actividades separadas o establecer límites claros para que todos se sientan cómodos. No. Es importante ser honesto, pero también tratar de encontrar soluciones que no causen tensiones adicionales. ¿Te gustaría discutir más sobre cómo manejar esta situación? No, quiero saber de quién fue abogado Mariano Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona ha defendido a varias figuras públicas en casos de alto perfil. Entre sus clientes más conocidos se encuentran exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, como el exgeneral Alfredo Astiz y el exgeneral Luis Abelardo Patti. Su trabajo en estos casos ha sido muy mediático y controversial. ¿Te gustaría saber más sobre algún caso? No, mejor no. Ya lo hiciste mierda. Bueno, escucha.
Te di la, lo mató. Tenés la página, lo mató. Sí. Pero es verdad, defendió a Astizia y a Patti, ¿se acuerdan? El ministro después, de Justicia actual. Sí, el ministro de Justicia actual, que ahora vamos a hablar de él. ¿A dónde nos pueden escribir, querida Coti? Al 11-25-80-93-60. 11-25-80-93-60 nos mandan mensajes escritos por WhatsApp. ¿Y por dónde nos ven? ¿Por dónde? A ver. Por el YouTube del Destape, por el canal 20 de Telecentro y también por el 24.6 de TDA. Muy bien. Y, y vos que nos escuchás todos los días, me encanta que nos escuchen también a radio como haciendo... Es como un programa de tele y... un día mi papá trajo una radio que se escuchaba la tele para enfermos. Sí. Me acuerdo, en el año, ponele 83, no sé si te acordás, que había radios que al final decía channels, que los canales abiertos, 7, el 9, el 10, y se escuchaban los canales. Éramos tan enfermos que escuchamos el audio. Bueno, fue futurista, porque es lo que hace la gente, escucha el audio de la tele, no ve la tele. Un pocas. Claro, es lo que se hace hoy en día en todos lados, ¿no? Es como que la tele no se ve, se escucha hoy. Como la radio en su momento, ¿no? Sí. O sea que hubieras podido escuchar novelas mexicanas hoy por esa radio. Totalmente. Bueno, en la televisión pública. Además, sin necesidad de prender la televisión pública, que tiene dos novelas. Ah, ¿dos tiene? Tiene dos. Yo pensé que era a las 10 de la noche. ¿Habrá sido 2x1? Yo no sé cuánto, 4 lucas entonces, 4 lucas por día, $4.000 por día, y no hay platita para los jubilados. ¿Qué? Ya escribieron. Sí, tengo un qué grande, me encanta cuando la veo ahí con los mensajes de los queridos oyentes. Rosana Gronda dice, hola Sebastián, sos un bombonazo. Ajá. Además, un genio, me haces reír, todos son unos genios, pero yo me enamoré de vos, Sebastián. ¡Epa! A ver, ¿qué dice Poncha ahí en el control? Agarré el micrófono. ¿Qué dice Celeste en el control? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Ponchamela? Agarra el micrófono ahí. Celeste. Hola. ¿Querés mandarle un saludo a la señorita que llamó? Estoy de acuerdo con ella, es un bombonazo. ¡Oh, vamos, carajo! Hoy te vas así como inflado. Escucha, quería decir algo, pero me olvidé. Decime otro mensaje y me voy a acordar. Pregúntale al chat GPT qué opina. Ah, eso. Me acordé, dale. Buenas noches, Claudio, mi querido amigo y Seba. Un beso grande a las hermosas Bernarda y Coti. Es una operación de los simuladores. No, debe ser alguien que nos conoce, algún amigo, amiga. Jorge Martínez. Cosas lindas. Coti, ¿Jorge? Sí, Jorge Martínez. Besito. Claudio, la risa cura. Sí. Pero vos, con tu risa encantadora, ni te cuento. Aguante este programa. Chicos, ¿qué? Claro, eso es una terapia intensiva. Una amiga me mandó un mensaje, me dice, ay, qué... bueno, me encanta. Después del programa me llegan los mensajes que son hermosos para todos. Che, ¿cómo sube el chat cada vez? Empieza el programa, los chicos andan bárbaros, los chicos del programa anterior. Sí. Después nosotros, en el corte, se baja un poquito porque la gente va a tomar algo. Y después empezamos y mantenemos el mismo número que los chicos. Espectacular. Vamos a cambiar la cortina y va a ser Dame Ego. Tengo un chat chat CGT. Ajá. Voy a hablar con él. Mira, voy a hablar con el chat CGT. Bajé la aplicación hoy. Ah, es nuevo ese. Sí, no lo conocía. Es nuevo, mira. Hola, ChatGPT. ¿Qué hace, compañero? ¿Cómo está ChatGPT? ¿Bien? ¿Qué hace, compañero? Se trabó para... Es el Wi-Fi. Es el Wi-Fi. ChatGPT, ¿usted es de Asopardo o de la calle Brasil? Un poco viejo lo mío. Asomaguanti. Escúcheme, ChatGPT, ¿qué estaría pasando con el peronismo en este momento, CGT? El peronismo es un partido que ahora está partido. Y entonces es muy difícil ponernos de acuerdo y ver cuándo vamos a parar o cuándo vamos a movilizarnos. Pero pronto lo vamos a hacer. ¿Nada más? ¿Qué más querés? Camarón. Bueno, escuchá una cosa. Vamos a arrancar con el programa. El 9 de Nepal es su laburo todos los días y la verdad nos sorprende cada día más. Les quiero decir dos cositas que vi del 9 de Nepal hoy, cuando lo encuentren lo que me escribí. Que yo siempre quise ver el lado B de los libertarios para ver si son o se hacen. Ajá. Pero hoy el 9 de Nepal... ¿Tiene creo el que lado B? El 9 de Nepal nos da la tecla. Respuesta. No se hacen. Son, mira. Martín Menem. Tiene más muerte en el placar ese muchacho. En vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, a pasar un vaso de agua, a interiorizarse y a preocuparse. Importante como tal. Lo primero que dijo es que acá no hay lugares para tibios. Caliente, caliente, y encima
hizo referencia, y discúlpenme la palabra, a putitas. Ay, pero qué feo se oyó eso. ¿En qué contexto Martín Menem habló de putitas? Él habla acerca de que hasta la Argentina llegó hasta acá por los tibios. Caliente, caliente. Y que era momento de cero, no ser tibios. Caliente, caliente. Y de no venderse como famosas, y ahí hace la referencia de putitas. Este flaco me da vergüenza ajena, realmente. Escuchen esto, una parte divertida, ¿no? ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Más de uno se frotó las manos con algunas escenas de kirchnerismo explícito, dicen, en el último capítulo del Encargado. Ricardo, escuchame una cosita, se me prendió fuego la computadora, no tengo noticia. ¿Cómo no tenés noticia? Y no tengo noticia, se me rompió la XL5, está todo adentro, así que estirá, manda cualquiera. Todo parece indicar, por eso dicen que va a haber una nueva temporada, que hay unas gemelas que aparecen bailando en el Encargado, con un guiño exquisito. No sé si esto será así. Paren de hacer boludeces. Una señal para mostrar en la ficción, ¿no? A Victoria Villarruel, junto a su hermana, tiene una hermana, Virginia de las Nieves, son igualitas. De asombroso parecido con el vicepresidente. Presidenta. Y algunos dicen, estas gemelas que nadie se sabe por qué están en la serie, aparecen acá, tienen que ser las hermanas Villarruel. ¿Qué sé yo? ¿Sabes que no lo puedo creer? Te juro, me parece, no lo puedo creer. El gobierno de Javier Milei es... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Es un buen gobierno. Claramente con errores. Píparo. ¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? Creo que falta un poquito de frenar. ¿Se grabó? ¡Oh! Pásame la red. Edítalo. Nuestra actividad y la cultura en general, ayer Darín, todos sabemos, están atravesando un momento de crisis. Que yo sé que el tiempo se va a encargar de corregir. Puede ser que sí. Tanto Spert como Rosales son gays. Escucha. Se apañan entre sí. La tapadera de Spert es Mechi. O sea, Mechi es una vieja fea que no coge. ¡Qué hermosa metáfora! Y se dice para el orto. Pero es la que conocía de redes, no Spert. ¿Quién es Mechi? La que manejaba Twitter y movía gente era la divagante. Por eso Spert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Spert. Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. A ver, el veto del presidente, aunque suene complicado, es a favor de los jubilados, no en contra de los jubilados. ¿Eh? Ya que nos usen a nosotros ahí riendo, no me muero. Che, ¿quién es? ¿De quién habla? ¿Vos, alguien sabe de quién habla Lemoine? De la otra chica que no sé quién es, habla de En Esther. Teoría, a ver, ella está hablando de una persona que, según lo que dice Lemoine ese audio, sería la compañera, novia, no sé, de Spert. Pero la verdad es que está todo cada vez más raro, Claudio, porque entre la publicación de los chats privados que se suben a Twitter, se filtran audios de reuniones donde discuten, ahora se filtra esto, está como todo bastante complicado. Sí, ¿saben quién nos mandó, que ayer quedó colgada porque fue un programa raro, distinto? Nos mandó nuestra querida Fátima. Ah, sí. Dice que ella dice, a su manera, con unas razones extrañas, dice que el pueblo... Los jubilados y todos bancan a este proyecto. ¿Eh? Sí, mirá, lo dice ella. ¿Cómo espera? Nuestro presidente está poniendo plata para que no se reparta la comida a toda esa gente que se acuesta sin comer. Supongo que se levante igual, o Petovelo les manda el desayuno. No sé, pero no creo. Lucha con uñas y dientes para frenar el aumento a los jubiletti. El aumento a los senadores le parece un horror, pero en este momento de extraordinario control de la inflación, aumentan los precios de todo. Colectivos, medicamentos, alquileres, servicios, todo. La gente apoya. La gente finalmente se dio cuenta que no merece nada. Nada. Y que no vino a este mundo a estar sereno y a salvo. Estos conceptos se van incorporando en el pueblo gracias a qué. A la libertad mental de Javier y de su hermana. Un tipo de libertad muy contagiosa. En este
este contexto es posible activar la famosa puerta giratoria. En el buen sentido, ingresan los diputados de la libertad a la cárcel de Ezeiza para que en un futuro, quién sabe, salgan unos poquitos, 7-8 violadores, torturadores, asesinos. Polémico, pero estamos hablando de expertos en tranquilizar a la gente cuando se le pasan las ganas de aportar. Ideas de la libertad. Yo, sin ir más lejos, me siento libre, pero libre desaforada. Y hoy vuelvo a decir, negro villero, puto asqueroso, sin miedo. Y me siento segura, me siento acompañada por la gente de bien. Años amordazados respetando y respetando al diferente, al débil mariquita. Y ojo, porque este león agresivo que vemos que viaja, que tuitea, que echa funcionarios, que cambia de pareja, alguna vez fue un niño muy maltratado, rechazado por todos, buleado, ni sabemos cuántas veces se fue a la cama sin comer. Nos queremos dar cuenta que si no cortamos estos curros del INADI y proteger a los niñitos de la violencia y el bullying, privamos a un país entero de estos frutos dañados como Javier Milei, Manuel Adorni, Lilia Lemoine. Dudo que un niño sano, lleno de amor, se atreva a hacer el mayor ajuste de la historia. Nos jodemos todos. Bueno, me voy. No me quiero quebrar con lo de la guita de la silla. Para nuestra querida amiga Vale Valente, que Vale creó... está en Portugal y ve la realidad mejor que muchos. Mejor que nosotros. Qué increíble, Vale, que creó este personaje Fátima que amamos. Che, Bernie, hubo muchas conquistas en las políticas de género los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años, ponele 15, ¿no? Bueno, sí, no solo en Argentina, sino en el mundo. Uh-huh. Finalmente el feminismo se impuso como idea. Y se impuso sobre todo en las generaciones más jóvenes. Creo que un sector, el que nos gobierna, por ejemplo, no entiende lo que es el feminismo, ¿no? Muchas veces han intentado presentar el feminismo como la contracara del machismo. La verdad que el feminismo, lo que se trata básicamente es de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, no de igualdad de género, sino las mujeres aún estamos muy lejos de tener los mismos derechos. Por supuesto que se avanzó en legislación. Bueno, hay leyes que están funcionando, ¿no? Sí, están funcionando, pero que las quieren dar vuelta. O sea, cuidado, ninguna ley, cuando uno pensaba, y eso me parece que es la idea que nos ha metido la Libertad Avanza y este gobierno, cuando uno pensaba que habían cosas reafirmadas que no se discutían en la conciencia nacional, pero que además los avances llevaban a otros avances, que siempre era para adelante, lo que nos dicen, no, cuidado, esto es como el juego de la oca. Podés avanzar un poquito, ir varios pasos para atrás. Puedes ir a la cárcel. Si te toca mal, caes en la cárcel. Claro. Entonces, es un juego de idas y vueltas. Creo que ellos, básicamente, lo que intenta el gobierno y lo que intenta la derecha en el mundo, porque tampoco es que sean muy originales ni que hayan inventado nada, son procesos que conocidos, son procesos que en algunos lugares han sido más exitosos que en otros, pero que en casi todos han fracasado, ¿no? Porque no nos olvidemos que Trump hoy se presenta a la presidencia, pero estuvo 4 años, que fueron bastante desastrosos y finalmente generó resistencia y perdió las elecciones. Mauricio Macri lo intentó en su momento, 4 años, pensando que había descubierto que la realidad podía sobreponer, que la ficción, digamos, que la apariencia podía sobreponerse a la realidad, y perdió las elecciones, finalmente con el apoyo de todos los medios. Y lo mismo, ¿por qué esa cara? Tengo malas ¿En noticias. ¿Qué no estás de acuerdo? No, pues tengo mala noticia para darte. De que no, mala noticia, la Argentina está llena de malas noticias. Pero no, tengo para decirte que estás totalmente equivocada. Eso es probable. No lo dudemos. Que estás totalmente equivocada, porque si bien se dictaron las leyes, están funcionando las leyes de género, todo lo que se consiguió en los últimos años. Paridad de género, por ejemplo. Paridad de género, de todo lo que quieras. No sirve para nada, porque el hombrecito es el hombrecito y la mujercita, biológicamente es determinada. ¿Eh? No lo digo yo, ¿eh? ¿No? ¿Quién lo dice? Lo dice el ministro de Justicia de nuestro país. Mirá. Ah, bueno. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. La biología. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido,
su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie. Y queremos que estudie, respete, venga a este Congreso, respete todos los derechos que están. Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No. Mirá lo que dice él. Tiene que terminar la exposición el ministro. Pero la diputada le está marcando un incumplimiento, mira, ministro. No, espérese que no terminé de hablar. No, termine con la dirección que es el supuesto que usted tiene que tener. Estoy hablando de esto. Mira, tiene un asesor y le dice, mira, che, boludo, esto lo saqué del discurso de Milei. Bueno, vamos a dejar que el ministro termine la exposición y después avanzamos con la pregunta. Vení, 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 Jero, vení. Ay, Dios mío. Un escándalo. ¿Vos viste eso? Fue un verdadero escándalo. Qué vergüenza. Sí, porque además, en vez de prepararse yendo a una comisión específica donde le iban a hacer preguntas, que ya, digamos, ya le iban a hacer preguntas acerca de sus declaraciones, el ministro leyó, porque además leyó, ni siquiera fue un desliz, leyó lo que iba a decir. Es un ministro que ha sido cuestionado desde el vamos. Bueno, por lo pronto. Por GPT, GPT ya lo mandó a defender a. Que fue defensor de Astiz y de Patti. Pero que además está en la cuerda floja. Pero en el 2012 fue defensor, ¿no? Que fue defensor en la época. 2012, en plena democracia, fue defender a Astiz. Sí, y a muchos otros, porque también siempre ha tenido causas muy mediáticas. Muchos y de causas, corrupción, política, causas de famosos. Sí. Un periodista decía el otro día, nunca defendió un inocente. Eso corre por cuenta de Pañi, que hizo esta afirmación que parece, uy, me estoy cayendo no importa, a la silla. No importa, estamos, dale. Pero además está en la cuerda floja, porque el segundo del ministerio es una persona de Caputo, de Santiago Caputo, que tiene como muchas diferencias. Hay demasiado, lo decía Cote, hay demasiado líos, para decir una palabra educada, en La Libertad Avanza. Hoy Milei, hoy hubo una reunión importante y Milei dijo, hagan lo que quieran, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero esto no se puede romper. Hay una preocupación grande dentro de las filas de La Libertad Avanza, de las rupturas. Algunos, como veíamos, no colaboran en el clima de paz ni conciliación y está saliendo esta interna a cielo abierto. No, porque aparte, digamos, del momento ese donde le dice que eso era el discurso de Milei, que era lo que claramente le quiso decir fuera de micrófono, de haber micrófono abierto, un bochorno, lo que dijo antes... Es muy serio, porque el ministro fue a hablar en el marco de esta comisión sobre el cierre del Ministerio de las Mujeres, es decir, a explicar de alguna manera por qué lo habían cerrado, cuál había sido la decisión del gobierno para avanzar con el cierre del ministerio. También para hablar de las políticas públicas respecto a la violencia de género. Y bueno, y terminó pasando y este momento. Y la desprotección que sufren las mujeres, porque finalmente con todos los... cortes presupuestarios, eso se ha transmitido en que hoy las mujeres que sufren violencia de género prácticamente no tienen protección. Y no tienen protección no solo porque el 144 funciona muy mal, sino que además se sacó los fondos, o se recortaron mucho, de instituciones o lugares que protegían a las víctimas en el momento, por ejemplo, de una decisión de abandonar su hogar frente a un violento. Todas estas este recorte de las políticas públicas, como hemos vivido, obviamente que han dejado a las mujeres muy desamparadas. El ministro tenía que responder exactamente acerca de ello. Es como mandar al muñeco Gallardo a opinar sobre Boca a la Bombonera y que diga, ¿cómo lo agarramos en diciembre de 2022? Mi sensación es esta de observador, ¿no? De los gestos, de lo que hacen, que les importa un carajo todo. O sea, yo veía el otro día, ¿cómo se llamaba un cuadro político del PRO que es muy bueno, que fue presidente de la Cámara de Diputados? Emilio. Monzón, que es un tipo muy preparado, muy culto, muy un político. Él decía que estábamos gobernados por un avatar.
sí. por alguien que... y el otro día también, hoy leí que Milei no se dio cuenta, sigue siendo tuitero, no se dio cuenta que ahora es presidente. Digo, yo creo que se cagan en todo, que les importa... Tres carajos, el tipo que está promocionando una serie, que van a hacer eso una serie. Eso te iba serie. A decir, a todo esto, después de un rato de que pasó de lo de Cuño Olivarona, mandaron una comunicación oficial donde anunciaban la serie que se va a estrenar de la campaña. ¿Qué es una serie de ficción o documental? No, una docuserie. Wow, boludo. ¿De la campaña de él? Claro. ¿De presidente? Pero si lleva 6 meses y estamos para el orto, perdón, para el Thor. Casi 9. 9, estamos mal, claro. Qué sé yo. De bueno, afiche es igual que de la masacre de Huaco con la motosierra. La que se mete y siempre... Se va a poder en Twitter, se va a ver en Twitter, en X. ¿Solo en Twitter nada más? Ay, así lo anuncian. Bueno, la que mandó otra vez es mi tía, no la puedo parar a mi tía Norma. Hace una diferenciación muy extraña entre los jubilados. Como que hay jubilados de clase A y los demás. Jubilados de bien. Sí, de primera y de segunda, claro. Mira. Hola chicos, ¿cómo están? Yo mal. Hola. Estoy preocupada. ¿Ustedes vieron el batifondo que se armó con los diputados de La Libertad Avanza? ¿Ustedes vieron una locura? Te digo que ni en mi familia se arman esos líos en las fiestas por ver quién lleva el vitel toné. Ni yo con mi cuñada me agarro tan a los gritos como se agarraron esos chicos el otro día. Y esa chica, Lourdes Arrieta, se hace la santita, tiene nombre de virgencita. De santa no tiene nada. Más que la virgen de Satanudos. Es la virgen que ata nudos. Nos va a volver locos a todos. Ahora filtró unos proyectos que, viste, nos quiere hacer quedar mal y en realidad es un proyecto de paz, de ternura, de liberar a los viejitos genocidas que están ahí presos, porque lo que importa es la tercera edad. Lo sí, que importa es la tercera edad. Si sos un viejito genocida que te quiera liberar, pero si sos jubilado, no. Y a está ver, bien, no? Ahora el presidente va a vetar la ley de movilidad jubilatoria y tiene lógica. ¿Para qué quiere un jubilado movilidad? Si hay un término contradictorio, es movilidad jubilatoria. El jubilado no se mueve, se queda quietito en la casa, no hace nada. ¿Para qué quieren la movilidad jubilatoria? Además, si llegan a aprobar la movilidad jubilatoria, ya lo dijo el presidente, la inflación se va a ir a 3.000 millones% por segundo. La deuda externa se va a convertir en una deuda de 30.000 trillones de millones de trillones de dólares. El sol ya no va a querer calentar porque no vamos a tener para pagarle para encenderlo. El mar se va a secar porque no vamos a poder pagar el mantenimiento de para mantenerlo húmedo. Un montón. Yo apoyo esto. Yo apoyo este gobierno. Yo soy jubilada. A mí me va a afectar. Voy a ganar menos. No me van a pagar los remedios. No sé cómo voy a pagar la luz, pero voy a hacer el esfuerzo. Porque alguna vez hay que hacer el esfuerzo para llegar a ser como Alemania dentro de 30 años. Dentro de 30 años yo voy a estar en el panteón de la Chacarita, pero en un panteón de un primer mundo. Que no es lo mismo que estar ahí enterradito en un panteón así de morondanga, en un país de morondanga, ¿no? Y por suerte ahora Mauricio nos apoya, qué bien. Ahora yo no sé cuándo putearlo, cuándo no putearlo, cuándo decirle que es nuestro enemigo, zurdo empobrecedor, cuándo decirle que es socialista, cuándo decirle que es de derecha, cuándo nos apoya, no sé si con Victoria, si con Javier, si con Patricia, si con Mauricio. Estoy perdida, chicos. Ayuda, ayúdenme, que no sé qué tengo que pensar. Díganme qué tengo que pensar, porque con este gobierno yo en eso me pierdo. Bueno, chicos. Chao, los... tío. No me puteo, no hablo con ese que tiene al lado siempre. Gracias. Tía, te mando un beso. Ya la confundieron a la tía, mira, si le confundieron a la tía. Por eso no te puteó después. Ya, claro, porque están confundidas, la tía no sabe si putear o no, qué sé yo. Increíble. Ahora vamos a las noticias que nos trae Coti, así en un minuto, dale. ¿Qué tenés, Coti, para informarnos? Tres rápidas de las millones de hoy. Dale, hay millones, sí. Victoria Villarruel. Sí, ¿qué pasó? Hizo un acto en el Senado, se conoció hace unos días nada más, y lo que dijo es que va a impulsar la reapertura de todas las causas de las
víctimas del terrorismo. ¡Uy, Dios! Bueno, este acto fue organizado, y cito textual, en memoria de quienes fueron asesinados por grupos guerrilleros en los años previos a la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar a nuestra nación, dijo Victoria Villarruel, entre muchas otras cosas, que, bueno, este, uh-huh, se dieron hoy en un acto oficial en el Senado de la Nación, con público, transmisión también oficial de la Cámara Alta. Estuvo Claudia Rucci también, uh-huh, presente, y fue una de las primeras oradoras. ¿Qué más? La Libertad Avanza, la interna y Lourdes Arrieta. Finalmente, ya está, se fue. ¿La echaron? No, al final renunció. Llegó como antes, puso una pero nota. Pero no renunció como diputada. No, renuncia al bloque. Hizo un bloque unipersonal. Claro. Ah, ¿eso ella sola? ¿No se iba a ir con las otras dos que se habían ido antes? Era una de las posibilidades que se empezaron a barajar. Ajá. De todas maneras, yo hablé con algunos integrantes del MID, de ese bloque, que cuando se rompió antes La Libertad Avanza, y habían dicho que todavía había que elaborar lo que había que ver, cómo avanzaba todo. Finalmente, bueno, no. Algunos dicen que el propio Milei le pidió a Sago que no la reciba en el bloque. Ok. Esto, bueno. ¿Qué más? Así que bueno, ya está. Ok, se fue. Las Fuerzas del Cielo se llama. ¿Se llama Las Fuerzas del Cielo el bloque? Sí, me parecía un detalle muy importante que había que mencionar. ¿Qué más? Y la última. Sí. Interpol emitió una alerta roja por Germán Quisca, el legislador provincial libertario, acusado de pedofilia. Bueno, el misionero y su hermano Sebastián están siendo buscados por la justicia intensamente. Los investigadores lo que sospechan es que estuvieron en Iguazú, que ahí cruzaron a Brasil, y en teoría creen que habría viajado a Europa, por eso el alerta de Interpol. Hoy estaba viendo que el tipo hacía un programa para chicos, para niños, que se llamaba El Show del Mago no sé cuánto, y era él lo conducía. Sí. Increíble, increíble. ¿Ah? Personaje peligroso que además apoyó la elección, en la elección apoyó primero a Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich salió a desmarcarse. Muchos hablan de la ineficiencia de la policía, ¿no? Uh-huh. Nos hablan siempre de las fuerzas de seguridad, de que finalmente era cantado que iba a surgir el desafuero, y sin embargo no se intervino con la celeridad del caso para que no se escapara. Bueno, llega el momento del deporte. El deporte, ¿qué programa del destape no tiene deporte? Pero nosotros tenemos al mejor. Él fue goleador con la estadística de un gol en toda su campaña, jugó en Temperley, pero estudió con los mejores, y es maestro de muchos exfutbolistas que después se hicieron, de Astrada, de La Torre, lo quieren mucho al Bocha Fernández. Hola, querido Bocha, ¿está con Toselli? Hola, ¿qué tal? Hola. Con Toselli, como siempre, acá al lado, ¿no? La verdad, hola, Bocha. Mira lo que está gente, ¿no? ¿Cómo estamos muy contentos de estar acá con ustedes, y la verdad que déjame mandar un saludo a mi familia, que siempre me apoya, que siempre me bancó en este momento, y lamentablemente, bueno, ahora tenemos que estar en esta situación, ¿no es cierto? Pero situación? Que ya lo vamos a enfrentar, y bueno, como dice el técnico, trabajando, ¿no? Pero usted, no, la verdad es que hable siempre así me pone nerviosa. Pero bueno, escúcheme, ¿qué trae hoy? ¿Qué trae hoy para mostrarnos? ¿Qué tipo de deportes trae hoy? Bueno, hoy vamos a tener el polpurrí de mucho de deporte, ¿no? Lo que viene siendo mucho deporte. Sí. Tenemos primero el cómo le dicen, ¿no? Ustedes saben que hay mucha gente que ahí... hay jugadores que no lo conocemos por el nombre. Los apodos. El apodo, sí, pero viste que hay jugadores que no conocemos. Tenemos el Chori, tenemos el Muñeco, tenemos, diferentes apodos. El Loco. El Manco. Tenemos el Manco, bueno, nosotros tenemos unos apodos, pero que son mucho más originales. ¿En serio? Estuvieron circulando por ahí los apodos, los verdaderos apodos del fútbol, sobre todo de los que tenemos más de 50. A ver. Mirá, ahí está. Matafuego, lo tenemos por las dudas. Escombro, donde lo pones, molesta. Abeja, un pique y muere. Camino de cintura, está todo roto. Viagra mal hecha, no para una. Ese para el arquero. Cajero automático, está en el banco. CD trucho, te caga el equipo. Luz alta, lo usamos cuando no viene nadie. Asado con cuero, no se puede dar vuelta. Orégano, lo ponemos para darle el gusto. Té con leche, no hace ni bien ni mal. Me encantan los
los apodos. Ahí estamos todos nosotros. Eso te digo. Que estamos todos nosotros. Estos somos todos los gozos. ¿Sabes que el deporte puede ser una metáfora de la sociedad? ¿No es cierto, Claudio? Obvio, claro. Siempre que uno ve el deporte, porque está viendo la sociedad. Y bueno, a veces vos viste que la clase trabajadora se tira contra la clase trabajadora que tiene al lado. Ajá. Y en este partido de pádel, ¿qué pasó? Algo más o menos parecido a lo que pasa con la clase baja. A ver, sí, mira, 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 ahí está, mira, obrero contra obrero. Ahí está. Lo vemos jugando, ahí está, los dos obreros, la misma clase social. Mira, ahí está. ¿Estás bien, maestro? Sí, sí. Mira, ahí está. Lo tenemos en cámara lenta. No, fíjate, pero viene midiendo la pelota. Y así que... Así que vos sos planero. Toma. Después se quedó sin su compañero para jugar. A ver si hay una rempe más. Creo que hay una más. Mira, ahí está. Así que sos planero. Che, pero vamos a perder. No importa, perdemos porque yo te detesto. Ahí está, impresionante. Es así, qué linda metáfora de lo que es la sociedad argentina. Impresionante. ¿Alguna vez hiciste un gol sin tocar la pelota? ¿Cómo vas a hacer un gol sin tocar la pelota? Tenés que solo me queda, ¿cómo era que decíamos? Solo me queda empujarla. Empujarla, por lo menos la tengo que tocar. Hay un equipo en Brasil que hace todo mal. No es el equipo de gobierno de acá que se puso la camiseta y se fue a jugar allá. Ah, no, no es no, ese. No, viste que esto ahora parece que están haciendo todo lío, que no hace falta que los demás hagan nada. ¿Viste como decía Perón, yo no voy a hacer nada? ¿Lo van a hacer todo ellos? Sí. Bueno, hay un equipo sí. que no hizo nada y sin tocar la pelota. No. Empezó ganando 1-0, mira. A ver. Ahí está. Sacamos del medio, tocamos, circulación bien. De pelota. Bien. No se puede por acá. Vamos por Muy allá. Bien. Hago el equipo ancho bien. Para hacerlo largo, como decía Menotti. Toco para acá, bien. Toco para allá. Siempre posesión. Guardiola está orgulloso de este equipo. Muy la posesión, bien. Guardiola, salir jugando. ¿Y a dónde está el arquero? Sacaron del medio. Y el otro equipo, sin tocar la pelota, iba ganando 1-0 sin tocar la pelota. No lo vio el arquero que estaba ahí al lado. ¿Dónde estás, arquero? ¿Dónde estás? Por el amor de Dios. Agradezcale a toda esta gente que... Como agradezco a toda esta gente, ¿no? Que me vino a ver. Mirá lo que toda esta gente. Gracias a la familia que me apoya en los momentos más difíciles. A ver, le voy a hacer una pregunta como si fuese un jugador de Racing el otro día. Con Independiente. No, que no con... me meta en esa. Que... Le voy a hacer, escúcheme, ponele jugador de Racing, no va a ser quién. Sí. Jugador de Racing, ¿cómo vio el partido que jugaron contra Independiente que tenía 9 y cómo lo sintieron? No, bueno, ellos se metieron muy atrás. La verdad que con 9 tendrían que haber salido a atacar, dejarnos los espacios para que nosotros le hiciéramos 70 goles, que era lo lógico, que es lo que haría cualquier equipo que se queda con 2 jugadores menos. Tendrían que haber salido a atacar. ¡Qué amarrete! ¡Qué equipo chico! ¡Qué equipo chico! Nosotros hubiéramos salido a atacar 15 para... ¡Dale! Te quedaste con uno menos durante una hora. ¿Qué vas a hacer? Te defendés. Y si te sale bien, te sale bien. Y a ver, sale bien. Boca empató con Estudiante ayer. Iba ganando 1-0. Le hizo un gol y sobre el final le anularon un gol por un dedo a Estudiante. Ganaba 2-1. Incluso Enzo... Le hizo el bebé. No, digo. Pasa que está allá el bebé, está allá en la tribuna, le dijo que... ¿Sabés qué? Dos jugadores saludaban a alguien de la tribuna y le hacían, porque la tiene disco Estudiante, como San Lorenzo a Boca, entonces le hacía así y se enojó a Advíncula, que te encontrás con Advíncula sí, en un pasillo. Me da miedo. Nombre. Igual arrugó eso, ¿eh? Sí, sí, y le dice, ¿por qué hace que somos tus hijos? No, pasa que tengo allá un familiar, tengo un sobrino que acaba de tener un hijo... que me dijo que tal vez hoy lo iba a bautizar y dije, bueno, no, que lo bautice, que no pasa nada porque se le vino encima. Ahora le pregunto al jugador de Boca, ¿cómo viste el partido? Iban ganando 1-0 y sobre el final lo empataron y casi lo pierden. Bueno, lamentablemente veníamos manejando el partido y bueno, ellos lamentablemente para nosotros tuvieron una jugada que fue muy afortunada, nos empataron y bueno, nos descontrolamos un poco y ellos tuvieron una al final, pero creo que merecimos nosotros ganar, el empate nos quedó corto, yo creo que tal vez merecimos llevarnos los 3 puntos, pero el fútbol así, a veces los resultados se dan, otros no, lo único que queda es trabajar en la semana para poder revertir esta situación, que bueno, nos está costando, pero estamos seguros que lo vamos a sacar adelante, apoyamos al técnico, así que en 2 semanas lo echan. Ay Dios, así son en Boca. Bueno, ¿qué más tenés? Así son en todos lados. ¿Qué más tenés? No, esta le va a gustar a Boquita, lo queremos. Esta le va a gustar mucho a Bernarda, porque sé que le gusta los deportes acuáticos. Acuáticos. Hay una persona
que vos le decís, no hagas esto porque si vos haces esto te vas a ir a Joraca. Claro. ¿Entendés? Si vos votás esto, el sí. país se va al Joraca. No hagas sí. esto y le decís, mira, no hagas no, esto haga, porque si no te vas a ir a Joraca. Y, no, y el tipo va y lo hace igual. Vos podés creer otra metáfora de la sociedad. Al tipo que le decís, no votes esto, no votes esto, igual lo hace. Mira, y yo le digo, mira, es genial. Tío, mira, mira. Tío, a mí me encanta. Tres. Tres elecciones tuviste para elegir un presidente. Tres. Ahí está. Y el tío le digo, no, tío, mira, no, no te conviene. O sea, subiste, ¿me entendés? Me interpreté lo que te quiero significar. O sea, mira lo que toda esta gente, ¿no? La gente te está mirando, vos te vas a subir una escalera para tirarte una pelopincho. ¿Me entendés, tío? No, tío. Te vas a romper todo. Tío, no. No se vota Javier, no se vota Javier, ni se sube a la. ¿Me entendés? A ver, todo lo mirá lo que esta gente. Y sigue subiendo, tío. Y sigue, no, yo voté primera vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta. Pero no, tío, mirá, el balotaje, mirá, por ahí te conviene votar otra cosa. ¿Me entendés? A ver, no, tío, no te subas ni vayas al balotaje con los violetas, la boleta violeta. No, tío, es muy alto, tío. ¡No! Tío, no, ¿qué vas a hacer, tío? No. Mirá, no, hay cosas que es mejor no hacerlas. No, tío. Yo sé que vos crees que sos invencible, sos un genio que te la vendieron. Ah, no, lo que va a ser. Tío, tranquilo, tío. Baja de ahí, tío, baja de ahí. Tío, baja de ahí. Tío, no votes a Javier. Tío, baja de ahí y no votes a. Ah, no, ¿qué estás haciendo? No. Tío, tío. ¡Ah! ¡Tío! ¡Tío, era muy evidente! Muy bueno, Bocha Fernández, excelente. Es una síntesis del votante, ¿no? Es una síntesis del votante. Vos le decís, por más que vos le diga. No escucha. ¿Sabés qué? El tipo no te escucha. No escucha. Gracias. ¿Vos tiene algo más? Vos, de este no hay más, es buenísimo. Después de ti ya no hay nada. Gracias. No, se despide saludando a todo este público. Gracias a todos. Déjame mandar un saludo a la gente que siempre me apoya. Tengo que ir a vender los colchones. Tenés que vender los colchones. Vení. Ahí está. Venimos haciendo un pique. Dale, ¿qué tenés los colchones? Todo deportista merece un buen descanso. Eso. Si vos querés descansar bien, un deportista de alto rendimiento, no podés dormir en otro colchón que no sea. A ver, gracias por darme vuelta a otra cámara porque no sabía cuál tenía que mirar. Ahí está. Muy bien el día, ahí está. Si vos querés descansar bien. Si querés ser un deportista periodista que te rinda en la cancha y en el estudio, tenés que tener un colchón para descansar como la gente. Qué lindo. Un conjunto HRP de 1,40 por 1,90 por 27. ¿Cuánto aguanta? Pero te soporta hasta logro Fabiani, 130 kilos por lado. Un resorte reforzado Bonel, tela tejido de punto, hipoalergénico como la camiseta que usamos en primera. One Side. Es como el que va solamente por la derecha o solamente por la izquierda. Europillow. Europillow. El Europillow en Europa no se consigue. Mira, sensación soft medio. Super promo del conjunto. Es decir, la pillow, todo. ¿Cuánto sale? Y además el. Y el o sea, el somier y el colchón. Todo junto. ¿Me entendés? Viene armado somier colchón. Una defensa espectacular. $399,900. Nada, ¿me entendés? Ahora, si vos querés el colchón solo, 320 lucas, contado transferencia, todos los medios de pago. ¿A qué número? Ahí lo por tiene ser la semana del colchón, sí. Sorteo de almohadas. Por ser la semana del colchón, sorteo de almohadas inteligentes siempre y cuando el amigo Villarruel llegue a los 10.000 seguidores. ¿Y dónde los sigo? Que son un par más que algunos clubes que no te llevan. Bueno, vamos a sortear 4 almohadas, no 4 colchones. Inteligente, una almohada que te habla. Una almohada que te vota bien. Una almohada que no hace boludeces a la hora de votar. ¿Qué te hace la almohada inteligente? La almohada inteligente viene es mucho más inteligente que el GPT. ¿Ah, sí? Bueno, primero te lo vendo y después te ahí cuento está, los colchones. Los colchones de Gatec, lo vas a llamar colchones-megatec ahí en el Instagram. Y si no lo llamás, a Gabriel Villarroel, al 11-32-85-7166. 11-32-85-7166. Lo llamás ahí, se sortean 4 almohadas inteligentes. Cuatro almohadas inteligentes. ¿Qué hace la almohada? La almohada inteligente te ¿qué dice. ¿Qué te hace? Te ¿qué dice, mira, no te conviene. No te conviene. ¿Viste cuando vos vas a dormir? Siempre te dice, ¿quieres consultar? Yo le consulto con la almohada. Claro. Consulta con la almohada. Sí. Dice, che, mira, tengo. Conocí una chica. Tengo 5 lucas verdes. Sí.
Hay un experto en hacer plata sin plata, me dijo que la ponga en unos criptomonedas que tiene él, que yo si traigo un cliente, él me da 10.000, me dijo algo así de Tomás Fonsi, algo así de método Tomás Fonsi, no sé qué. ¿Y qué te dice la almohada? No sea boludo. No sea boludo, es una estafa. Che, tengo ganas de ir a morfar algo, tengo hambre. Me voy a levantar para comer algo. Dale, aguantado, gor. Aguantá hasta el desayuno un poquito. ¿Qué te tenés que levantar a comer a esta hora? Es buenísima la inteligente. Te dice todo. Te qué fiaca me da levantarme de noche. Es tan lindo estar acá con vos, al modo inteligente. Tráete un bidón. ¿Para qué? ¿Cómo un bidón? Y para no tener que ir al bidón, sí. Ah, muy bien. No. Porque, y se enamora. ¿Sabés cómo funciona? La almohada... Para ustedes no, para pero, nosotros. Pero, la, la almohada te da... Sí. La almohada te da consejo. ¿Sí? Y hace consejo de vida. ¿Sí? Consejo de vida. Más que el chat GPT. Mira vos, mira la almohada GPT. Bueno, le mandamos saludos a Villarroel. Le quiero decir, no tenemos nada que ver conmigo. Él es Villarroel y yo Villarroel, pero nos conocimos hace muchos años. Él es con O y vos con U. Él es con O y yo con U, sí señor. Sí, ahí está. El amigo Gadvan nos habla, viste que ahora vas a cobrar. Vos sos mozo y te ponen, podés ponerle la propina ahí. Pero Milei, el saca impuesto, te va a cobrar ganancia por la propina. ¿A la propina? Sí, mira. Estás jodiendo. Dale. Ahí viene Gadvan. Ah, estiramos con Gadvan. Decime que no había abierto. No, se compró un micrófono. Muy bien, Osvaldo. Gadvan se compró un micrófono. ¿Qué dijo? ¿Le mandaste el video? Se cagó de risa. No, dice, juro que me compro el micrófono. Ahora, con micrófono nuevo, Osvaldo Gadvan nos explica esto de la propina con ganancia. Dale. Hola, changos, ¿vieron que ahora se van a poder pagar las propinas con medios electrónicos? Pero esto tiene una trampita, porque el gobierno plantea que sobre estas propinas que van a cobrar, por ejemplo, los mozos, les pueden facturar impuestos a las ganancias. Es una cosa. Discuten todo el tiempo cómo bajar los impuestos a los grandes capitales. De hecho, lo han hecho a través de eso que llaman el RIGI en la ley base, por lo cual los grandes capitales extranjeros que vengan a la Argentina van a pagar menos impuestos a las ganancias, entre otros impuestos que no van a pagar. Y bajan los impuestos a los bienes personales y otros impuestos más. Pero a los mozos, por ejemplo, les van a facturar las propinas que reciben como impuesto a las ganancias. Mira. Son increíbles. Uno no se cansa de asombrarse cuando se entera de todas estas políticas. Y me pregunto, a los coimeros, sobre las propinas de las coimas, ¿también les van a pagar, les van a hacer pagar impuestos de ganancias? ¿Las van a hacer electrónicas? Mira, Claudio, cuando me entero de estas informaciones, me hago una pregunta. ¿Qué te preguntas, Gadvan? Y esto, Claudio, y esto. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo termina? ¡Chao, changos! ¡Chao, chango! ¡Muy bien! Se compró el micrófono con lucecita y todo, ¿viste? Sí. El sonido es perfecto. El sonido perfecto. Yo me preguntaba porque las propinas en general se reparten. Claro. ¿No? En un restaurante, porque justamente si no perjudicas a la gente de la cocina, sí, a la depende, gente que no está igual. Visible. Algunas veces dejas un porcentaje de la propina para la cocina. Muchos se reparten. Sí, generalmente se reparte a todos. Sí. ¿Y cómo sacás, en el caso de que además de poner más impuestos, cómo sacás el proporcional? El porcentaje, ¿quién paga un poquito de ganancia en efectivo? En cualquier caso es un lío. Si la dejas en efectivo la propina, ¿cómo hace? No, esto porque es electrónico ahora. No, por eso, pero es si yo... ¿Cómo es la propina electrónica? No, le pones... Con el 5%. Sí, le pones 5, 10 de lo que vos pones 5, 10. Ah, como en Brasil, que te cobran sobre la tarifa. Eso. O sea, te van a cobrar, pero además lo van a facturar. Pero ¿cómo hacen la diferencia? La demora, la demora de las tarjetas, lo van a cobrar un mes y pico más tarde. O sea, es un despropósito. Sigue perjudicando a los trabajadores, sigue beneficiando. Y al trabajador que está en el subte, que te vende la media con QR, también le van a cobrar la ganancia. A todos le van a cobrar. El saca impuesto, pone, el RIGI ese es una cosa terrible. Bueno, ¿qué mensaje tenemos, Joti? Temprano nos decía Freddy de Merlo. Sí. Lo sigo desde las 7:50. Inteligencia artificial es como Milei. Incoherente. Totalmente. ¿Qué más? También nos dicen que nos ven por TDA.
Muy todas bien. Las noches. Hola, chicos, son lo único que vemos en las noches por TDA. Uh-huh. Nos encanta el programa, felicitaciones. Gracias. Nos dice también Alejandro de Cava. Teníamos uno que lo había separado específicamente. Especial. En este momento hace 13 grados, les quiero decir, ¿sí? Y no sé cómo viene el pronóstico. Después hagamos el pronóstico, porque quiero saber cómo me voy a levantar mañana, si de buen humor o de mal humor, de acuerdo al frío. Si llueve, te vas a levantar bien. Si llueve, la lluvia a mí sí. ¿Ah, sí? A mí sí me inspira. A Iván... Viravent. No. A Viravent no lo inspira. A mí la lluvia... viviría en Londres. Mañana va a haber un día precioso. Mañana, de 8 Bernie, como mínima, sí, y 18 como máxima. Upa, soleado. Hermoso. Hoy estuvo muy bien. Qué lindo. Es el momento para lavar la ropa. Porque pase seco. Porque después fin de semana encima viene con lluvia. Poderoso el chiquitín, Coinor. No, yo que chiquitín, sabes que tenés que secarla afuera, porque si no se seca. Y sabés lo que gasta. ¿Qué más? Es la última que nos vamos, dale. Hola, desde Junín les escribo, los escuchamos siempre. Quiero enviarles unas yerbas agroecológicas para los mates del estudio. Dale, todo es bienvenido acá. Eduardo, mandalo a nombre de Detrás de lo que vemos. Dale, Eduardo, mandalo acá al destape, buscar la dirección ahí. Acá agarramos todo, todo lo que quieran, todo. Mañana me dejan pasar un chivito el amigo Max Rodríguez, pintor. Obvio. Que va a estar en la rural exponiendo. Sí, obvio. Maxi, gran artista. ¿Qué va a estar? En Bada. Ah, en Bada, sí. Qué así bueno. Que va a estar ahí, tiene una estancia. Vayan a verlo. Maxi, que es un genio. Un zurdito que juega también muy bien la pelota. Sí, es diestro de mano, zurdo de increíble, pata. Increíble. Bueno, nos estamos yendo. ¿Queda uno más? Agradezco ¿o no? A Francisco. ¡Ah! Eso es pintado a mano. Sí, claro. Qué lindo. Se nota. ¿Lo pinta él? ¿Le van a hacer una salidera, wow, Bernarda, de ropa? No, igual es un gran artista. El pulso. Percy Alvarado, la próxima él pinta las información telas. Va a ser último momento. Pero además todos los detalles. Salidera de ropa. Bueno, nos estamos yendo. Programa relajado hoy. Que después de ayer fue... Ayer nos cagamos de risa con todo esto del GPT. Gracias a toda la gente que nos está viendo por YouTube y por el Canal 20. El de la TDA, que no me acuerdo. 24.6. Vamos, 24.6. Y en la radio. Espero que se entienda lo que hacemos en radio. Creo que sí. Porque yo les voy diciendo cuando hagan los videos quién habla, quién no habla. Mañana, en exclusiva, viene la mejor grafóloga del planeta. ¡Epa! Viene... ella ¿acá? Viene acá, al lado tuyo se va a sentar. ¿Se va a sentar ahí? Y vamos a analizar, Bernarda, la letra del presidente Milei, de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Ella es Yeye, nuestra genia de los botones. O sea que nos va a decir un montón de cosas. Nos va a decir... Mañana le dedicamos un programa a ella directamente. No sé cómo es el tema de la grafología. Me gustaría que me lo explique. Vos ves cómo escribís y te dice si sos mañana medio... Mañana me lo explica. ¿Sos medio siome o no? Sí, totalmente. Che, ¿qué siome que sos? Y yo obviamente le voy a pedir, van a firmar todos y ella va a ser como un panoramita de cada uno. Para, ¿y tiene que ver, por ejemplo, si yo soy medio disléxico al escribirse el grafólogo? Sí. Mañana claro, pregunta, mañana le preguntas a Yeye. Bueno, mil gracias, la pasamos bárbaro, la verdad que gracias por la buena onda de todos. Hoy me olvidé de leer los mensajitos, tengo que agradecer a alguien, no. Me olvidé de leer los mensajitos que nos mandaron ayer, Bernie, al Instagram mío, que es ¿cómo es el mío? Villarroel-Clau. Mándenme ahí si quieren mensajes que yo los leo y mañana les selecciono algunos y los voy leyendo. Me encanta este feedback, ya van a volver los mensajes de audio. Por ahora no dejen, porque no, todavía no los tenemos, pero ya van a volver, pronto volverán. Muy buenas noches, pásenla bien y acuérdense, como dijo, vení, Carita. Carita, ¿qué está haciendo? Ahí lo decís, Carita, en el control. Decilo en el control. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Mirá arriba, a la cámara de arriba, mirá, allá, ahí. Programa. Hagamos una fiesta. ¡Qué grande, Caeta! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao!